Ministerio del Interior. La Policía Nacional, a través del comando de la subzona Manabí, realizará operaciones para mantener el orden público y la seguridad de las personas en toda la jurisdicción. Esto abarca los 12 distritos de policía que tenemos, desde el norte de Pedernales hasta el sur en la parte de Jipijapa. Para el efecto, contaremos con alrededor de 4.422 servidores policiales y se sumarán adicionalmente fuerzas agregadas que corresponden a la Escuela de Formación de Policía Gustavo Noboa Bejarano, con 382 servidores policiales. Estos servidores policiales contribuirán fundamentalmente a cubrir servicios como los 350 kilómetros de playa que tenemos desde la parte de Cojimíes y Pedernales al norte hasta la parte sur en Puerto López y Ayanque, que es nuestro límite con Santa Elena. Tendremos un servicio que nos cubra todos aquellos centros turísticos de agua dulce, lugares de concentración masiva, terminales terrestres, terminales aéreos, los 5 ejes principales que nos conectan con las diferentes provincias: Esmeralda, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, que son los que son parte de los límites geográficos de nuestra provincia. Haremos un importante despliegue cumpliendo con nuestra misión constitucional de servir y proteger. Las personas, los turistas propios, locales, externos, de diferentes cantones de la patria, inclusive extranjeros, tengan la seguridad de que vamos a prestar todo el apoyo contingente para cualquier eventualidad. Necesitamos reactivarnos y en ese sentido todo el apoyo todo lo que sea necesario para poder empezar a recuperar la cotidianidad. Tengan la tranquilidad de que van a estar con la suficiente oferta de servicios del Estado para atender la demanda y garantizar la seguridad de todos y todas las ecuatorianas. Ministerio del Interior.